Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en la clase dimensional y hoy voy a traer un mazo muy muy agresivo de Orchis basado en marioneta y en controlar un poquito la mesa mientras vamos presionando, ¿vale? Un mazo al estilo de marioneta agro que había hace mucho tiempo, pues algo así. Si os fijáis, tenemos una curva muy muy baja, así llevamos un montón de coste 1, 13 costes 2, 9 costes 3 y muy poquitos costes altos. Incluso os dais cuenta que Silva es un coste 7, pero normalmente lo utilizamos como coste 3. Particularidades que tiene el mazo. Pues una de las cosas más importantes que tiene el mazo es Orchis, ¿vale? Orchis ha sido una carta muy buena. Yo creo que es de las mejores que han sacado la expansión. Yo creo que es la mejor legendaria que han sacado, creo, junto a la de Dracónico. Pero yo creo que Orchis es un poquito mejor y es muy buena. Por si tenemos un 5-5, que bien saca un 1-1 y un 3-2 con asalto, o bien saca un Lloyd, que es... ¿dónde está aquí? Un 3-6, que lo tiene que hacer objetivo. En este mazo, casi el 100% de las partidas, vamos a sacar los bichitos ofensivos. La marioneta 1, la marioneta 2, y cuando evolucionamos y tengamos una marioneta en la mano, saldrá esa marioneta en la mano y se convierte en marioneta 3. Tenemos un combo muy chulo, que es con esa marioneta 3 atacar dos veces y luego matárnosla, porque al matarnos la marioneta 3 saca una 1 y una 2, es decir, podemos pegar con esa marioneta 3 dos veces porque tiene asalto, la rompemos y la marioneta 2 pega otra vez, así pegaremos de 9. Si esto está evolucionado pegaríamos de 13, sí, una barbaridad de daño desde la mano, que podemos llegar a hacerlo en turno 8, no está nada mal. ¿Y con qué no la podemos matar esta marioneta 3? Pues tenemos tanto el cliente de la destrucción como el placer de la destrucción. Yo, como me he dado cuenta que llevamos un montón de cartas de destrucción, sí, que destruyen, he dicho, bueno, pues esto es la excusa perfecta para meter Ruquina y que esas cartas de destrucción no tengan que destruir muchas veces. Y ya, tirando ya también por aquí, digo, pues este siervo de la destrucción va perfecto, porque si tú, por ejemplo, vas a hacer una Ruquina en turno 2, siervo en el 3 es una curva perfecta y limpias. Es un removal bastante interesante. Una carta que ha sido muy poco usada. A ver, mucha gente diría, vamos, meta una Maisha y es mejor, un 2-3, que roba así. Pero en este mazo Maisha no va a llegar. Porque este mazo gana en el 8. Esta es Maisha un poquito que no te hace falta. Así que este siervo es mejor. Si queréis meter Maisha en vez del siervo o cualquier otra cosa, meterlo. Pero me está funcionando muy bien. Y esta vía le he metido una copia solo porque la he estado probando y tampoco la veo tan determinante. ¿Quieres quedarte esa, por lo menos una marioneta para activar la evolución de Orchis? Recordaros que hay que tener una marioneta en la mano, si no, no te da la marioneta 3. Que yo la primera vez que lo jugué se me olvidó, digo, bueno, la evolución no me da la marioneta. Ah, no, que hay que tener una marioneta en la mano. Acordaros de eso. Pues nada, vamos a jugar este mazo en rango. Ayer estuve jugando en el stream. Una hora, hora y media, dos horas, no sé, estuve jugando bastante rato y me fue muy bien. Voy a grabar el vídeo y a ver qué tal va, ¿no? Vale, contra el vampírico. Esto es un mazo muy agresivo, ¿eh? Tenemos que intentar ser muy agresivos. Ese segundo nunca va a ser bueno, pero bueno. Mira, tenemos el siervo de la destrucción y Gokorux. Yo creo que me voy a quitar todo porque no tengo ni siquiera turno 1 ni 2. Así que vamos a quitarlo todo. Por lo menos tengamos... Mira, ya el Lich nos va a dar la marioneta que necesitamos para Orchis. Madre mía. Me ha tocado un mazo agro, en serio. Y yo con esta salida. No, ese me sale un goblin a mí. Mazo agro. Esto es un duelo de agro. Y el duelo del agro, el que va primero suele tener ventaja. Madre mía. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos esto? Me va a pegar 3 más la cara. Me va a dejar en 14. 7 turnos puedo aturar el Zuwei. Este va full, ¿eh? A ver, yo creo que con el siervo se queda bien.
Vale, lo bueno es que tenemos Zoe para el 5. Silva ahora mismo solo funciona bien con esto, pero prefería la habilidad, la verdad. Supongo que tendré que usar un Zoe para limpiar. Tenemos la mano perfecta para ganar. Lo que pasa es que no ha tocado un mazo muy agresivo. Si no hubiese tocado un mazo un poco más lento, tener Orchis y tener el placer es brutal. ¿Por qué he dicho que va a ser problemático? Pues ahora lo voy a ver. Tiene que tener ahí un bicho que pegue de 10 atadas de ataque. Me va a matar cuando su bicho pegue. Va a ser muy triste. No, mira, podemos hacerlo así. Vale. Estamos a 14. Ahora tenemos turno de Fuwei. Furfur, es que estoy acojonado. Ah, es el que tiene bufado. ¡Hostia! Ya se me ha quitado un poquito la cojones. Bueno, tiene... Sí, es el que tiene bufado. Me queda una carta. Pues ahora ya no tengo tanto miedo, ¿eh? Solo una carta, tengo 11 de vida. Vamos a limpiarlo encima, ¿sí? Vale, esto ya está un poquito mejor. A ver, a las malas, si este chico pensamos que nos va a reventar, siempre podemos usar Orchi de forma defensiva, ¿eh? No está prohibido. Más, seguramente contra él lo haga. Esto es muy bueno. Ha tirado el detrás a la cara, tío. Cuánta agresividad, por favor. Pues guarda, Zubi. Me da más marioneta. Con las tres marionetas esas... Creo que no le gasté ni a la venganza, ¿verdad? No me fío. 7. Es que no me, además no me hace falta. Ahora voy a hacer 8 y defensiva y ya está. Es que no me va a complicar la vida. ¿Tengo alguna forma de tener letal? 8. Bueno, pues se rinde. Ah, pues pensé yo que esto iba a ser muy malo, muy malo, muy malo. Bueno, se ha quedado sin... Se ha quedado sin fuelle, ¿no? Se ha quedado... Uf. Es que he visto que ha empezado a salir tan... Ha sido tan agresivo. Y me imaginaba que me ha pegado una Laura de 12. Que yo esto lo me estaba imaginando. Y me va a matar con la Laura de 12. Pero no ha sido así. No, pues hemos hecho otra partida. Primera partida contra un duelo de agro. Que es lo que no ha controlado su propia fuerza. Y hemos ganado. Ha estado bien. Vale. Contra dracónico. Ya, pues contra dracónico deberíamos ir bien. Pues suena ser un poquito más lento. A menos que rampe mucho y me ponga un Poseidón muy pronto y tal. Que entonces ahí sí tendríamos algún problema. Pero en el placer, Goblin. Y como ya tenemos turno 1, vamos a intentar buscar el 2, ¿no? Perfecto. Rukina me gusta. Por lo menos hacia... Vamos a jugar Rukina o el Lich. El Lich normalmente lo vamos a querer guardar un poquito. Si me traga Silva, pronto. Pues mira qué bueno es esto. A ver, si me hace rampeo no es tan bueno. Pero si no me hace rampeo, si me hace el típico turno de bajar un 2-2. Este sirve, ¿eh? Buah, increíble. Mirad. Es cierto que no se puede hacer siempre. Está jugada de siervo, pero... Es que... Las partidas que puede hacer esto. El tiempo que esa casa es. Es increíble, ¿eh? Miradle. Mirad el tiempo que hemos sacado ahora, ¿eh? Hemos dejado un 2-2, un 2-3 y un 1-2 en mesa. Y él todavía tiene que ir lidiando. Esto es muy complicado para él, ¿eh? Un hechizo y lo evolucionas. Vale. No me puedo matar nada. Va a pegar al Goblin por tenerlo dañado, ¿no? Entiendo. Ay. A ver, Cocorux. Esto va a ir al 5 casi seguro. Voy a jugar esto simplemente para tener ya la marioneta.
Y ese bicho sí, que se lo mate si quiere, no... Podría gastar el placer para matarle el bicho, pero no me merece la pena. Que me mate cualquier cosa me da igual. Ah, tengo turno de Zug, que es muy bueno. Además, seguramente va a usarlo para tradear. Mirad que ya está a 13 de vida. A ver. Ah, pues aquí evidentemente no voy a jugar Zowie, voy a jugar esto, simplemente se ve muy bien. Ahí está, perfecto. Y ahora ya Zowie y vamos para adelante. Necesitamos Orchis, ¿vale? Madre mía. Tía, pues este amuleto contra mi mazo, que la mayoría son marionetas. De todas formas, sigo necesitando Orchis. A ver qué me hace. A ver que se le ha reducido. Por cero. Mazal por cero. Satán por cero. Bueno, mira. Justamente contra mi mazo no es. No es que sea lo peor. Eso. Se va a curar simplemente, ¿no? Vale. Ahí Orchis. Sería perfecta, ¿eh? Bueno, ahora le voy a sacar una rentabilidad a marionata interesante. Yo creo que podemos jugar esto. No. Hazlo así. A ver, no tiene más de una copia de un bicho, así que más dragones de eso no me puede jugar. Seguramente me gane. Seguramente me gane por la sencilla razón de que me voy a quedar sin daño. Bueno, claro, esos bichos son bastante molestos. Como digo, no puede ser atacado. Depende mucho del top deck, ¿eh? Algo de robo me vendría demasiado bien. Orchis. A ver, Orchis yo creo que es partida. Si me robo a Orchis... Teniendo dos levels, debería ser partida. Yo creo que vamos a simplemente ciclar esto, ¿eh? Está 10 de vida. Placer por cero. Lo bueno es que si no tiene área, esto es muy bueno. Porque si me. Todos estos van a ser bichitos con golpe letal. Si me mata uno. Ah, vale. Es Satán por. Madre mía. Bueno, todavía podemos llegar a ganar. Ha tirado Satán. Ahora depende de lo que se robe con Satán, claro. Si se roba el área, por ejemplo, cualquier, o el bicho del área. El bicho del área lo bueno es que se queda 4 de vida. Pero creo que me gana. Esta partida está siendo muy random, ¿eh? Estoy un poco callado en la partida porque... No sé. Todo.
No, eso es, ese cura es malo, evidentemente. Ponte una puta. Es un problema, ¿eh? Opa. Pues ya tengo que usar Zoe aquí, ¿eh? Más que nada porque con el 3-1 lo mato muy eficientemente. Pues estamos sacando rentabilidad a esta muchacha, ¿eh? Parece que no, pero la estamos sacando ahí una buena rentabilidad. Tenemos una buena mesa. No sé qué cartas tiene en la mano. Tía, eso es buenísimo para él. Es buenísimo para él. Encima por cero, ¿sabes? A ver, lo normal que pase. Si no, no hemos atascado, no nos ha salido Orchis. Lo normal que pase es que gane él, ¿vale? Porque contra un... El mazo agro, si no gana los primeros turnos y se estanca la partida, suele perder. Pero bueno, también está esto acabado, ¿eh? A ver qué se roba. Roba más. Que mirar a las cartas con las que tengo que jugar. Quedan 5. No, 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 se rompa, no rompa el mamón. El problema es que todo se cuadra, ¿no? No, pasa nada, ¿sí? Dejamos como 8-3. Es lo mejor que podemos hacer. Me está tarado y me gana, ¿no? Sí, una partida un poco absurda, ¿vale? Partida absurda contra mazo absurdo con derrota absurda. Ya está. Ah, una anécdota del camino. Normalmente le tendríamos que haber ganado por ser el mazo este del amuleto. Pero hemos tenido un problema que nos hemos robado, nos hemos quedado sin robo. Si no hubiese entrado u Orchis o robo, yo creo que ganamos. Pero bueno, estas cosas pasan. Vamos a echar otra. Vale, control imperial. La imperial es complicado, ¿eh? La imperial va a ser un poquito complicado. Pero se puede ganar. Vale, tenemos el siervo. No tenemos... Es que no tenemos nada de coste 1. Ni 2. Si te... Normalmente a 6 mulligas hasta tener por lo menos coste 2, ¿eh? Lo ideal es 1, pero si por lo menos tener el 2. Supongo que el goblin es bueno porque traerá a su... Sí. No me puedo dejar el 1-1 con... Bueno, sí puede, el 1-1 ese que lleva. Un asalto, eso lo mataría. Inventora. Inventora más el amuleto. Lo que pasa es que no tengo nada para combinar el amuleto. No tiene sentido bajarlo ahora. ¿Verdad? Mejor esto. Mejor esto que es más daño. Y ahora pasamos a inventora Lich. Aquí pues, le pegaremos la cara, casi seguro. Voy a limpiar yo. Yo creo que va a ser más interesante hacer eso. Esta marioneta es buena con Orchis. Vale, simplemente ahora llenamos. Él hará el típico 2-3 de Imperial, que es lo típico. No puedo. Es mazo de abas. Tía, ese es molesto, ese Grimnir. A ver. El problema es que gastamos este que nos quedamos sin la marioneta. Podemos quedarnos con un bicho más. A esto tengo que hacerlo así. Así. Y es bastante mediocre, todo. Bueno,
Bueno, ya supongo que me entrará algo más para tener marioneta. ¿Veis? Esto ahora mismo es uno de los problemillas del mazo. Que te quedas sin mano enseguida. Pero bueno, ya vamos. Ya tenemos Orchis. Tenemos a Orchis. Hemos puesto tres bichitos. Que creo que merece bien la pena. Uf, toma, muy malo. Si me limpia todo, he perdido. Vamos a echar otra partida. Imperial es que es muy buen mazo para lidiar contra mazos de mesas pequeñas. Madre mía. ¿Algo más? Madre mía, del amor hermoso. No hay problema. Ahora encima no puedo gastar la moneda. Bueno, ¿cuánto haría todo? Sean 13. ¿Qué tengo más? No va. Pues necesito algo que bajar, ¿eh? A ver, en tu noche tampoco le voy a matar porque no puedo abrirme. Tía, me la tengo que jugar así. Son 7. Es que no puedo, es que voy a perder. En el momento que. Bueno, no, con Orchis mato algo. De leche. Rigo. Vale. Esto no está tan mal. Puede que gane, ¿eh? Son 10. Son 6, 8. 9. Aún no hay vida estoy, ¿eh? Con que tenga una. Bueno, eso ya me lo he contado. Ahora me arrepiento de no haber conocido el. Bueno, esto me la tengo que jugar. Tengo que ir a tope. Tengo que ir a tope, ¿eh? ¿El cuánto daño tiene si le quito el 4-4? 8. Tengo 1 de vida, ¿eh? Pero es que no puedo. Y son 10-13 el siguiente turno, ¿no? Sí, son 10-13. Si no tiene nada de más uno al daño, le gano. Si tiene un Alvar, pierdo. Si tiene. Eso pierdo, porque un buff. Pues ya está, perdí. ¡Ah! Oh, ¡qué mala! ¡Qué mala pata! Uy, lo hubiéramos hecho 13 de la mano. No ha faltado eso. Ha faltado eso. Habernos cogido la curación. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Que no hubiera venido bien la curación. Bueno. Vamos a echar la última partida. Como veis, esto es lo que pasa con los mazos agro, ¿no? Son. Uf, o te sale bien o te sale mal, pero. No tiene mucha capacidad de respuesta. Pero bueno, también es verdad que son muy rápidos. Vamos a echar la última partida. Venga. Vale, contra el Nigromante. Y el Nigromante debe ser un emparejamiento bastante bueno. Suelen ser más lentos. Y podemos llegar a aprovecharnos de eso. A ver si somos primero. Vale, vamos a quedar simplemente Bier. Vale, pobre. Zugwei es muy importante. Es una carta que te da la partida muchas veces. El coste 2 que te hace robar es muy, muy importante. No nos lo hemos robado ninguna partida. Porque te quedas sin mano. Entonces, tú juegas ese coste 2. Y por lo menos. Sabes que jugando ese coste 2, pues recuperas cartas, ¿no? Y no te va a quedar sin mano. Vale, ahora jugaremos Silva con el siervo, que no está mal, ¿vale? Aquí me va a putear. A este pobre goblin. Este pobre goblin va a ser puteado, el pobre. Bueno, a ver cómo lo hace. Supongo que sí, que me putea el goblin, ¿no? Vale, claro, muchas veces. Ah, mira. Madre mía. Madre mía, este chico. Vamos, bueno, tenemos el turno de Silva. Que no es que sea una maravilla. Pero no, limpio. Ahora más o menos le esfuerzo el amuleto. Que no es que sea malo para él. Y estamos perdiendo velocidad. En el momento que un mazo te frena. Como veis, a ver, ser segundo es malísimo.
ya estoy dando cuenta. Esta es una de las razones por la que no se juega agro actualmente. Y por mucho que un mazo agro pueda ser muy potente y hacer mucho daño, esto lo sigue pagando. ¿Qué pasa de turno? Es que no voy a jugar nada. Todas mis jugadas son mediocres. Prefiero tragar un poquito y el siguiente turno tirar Zoe y limpiarle. ¿A jugar eso? Vale, sí, sí. Vale, pues turno de Zoe. Aquí está esta carta, que es lo que yo estaba buscando. Con una marioneta combina muy bien. Y esto es perfecto porque le voy a limpiar. Problema. Problema de esto, que me lo va a matar ahora, ¿no? Pero bueno. Aquí vamos a limpiar de todo. Ahora, siguiente turno, podemos hacer incluso el Lich con el creyente. Podemos hacer directamente Ñu Marioneta. Aquí él lo tiene muy fácil, ¿vale? Con el fantasma me mata el 3-1. Que eso es buenísimo. Ese amuleto hace polvo a Zubwey, por eso. A ver, le ha sacado rentabilidad. Ahí, y la matas. Si bajas algo, no bajas nada. La momia es. Vale, pues creo que vamos a jugar al niño marioneta, simplemente. No me voy a complicar. Hay que recordar a esa silva que sigue haciendo su daño, ¿eh? No, perdona. En el siguiente turno podemos hacer Kokurux, matarnos la amiga de Kokurux y hacer algo de daño. A ver si no entra Orchis. Hombre, si no entra Orchis directamente. No, ahora mismo jugar Orchis no tiene sentido. Bueno, sí, si me entra la juego, claro. Tendría letal. Si me entra Orchis, tendría letal a dos turnos. Eso habría que hacerlo, siempre. Orchis sería el mejor top deck. No está la Orchis, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto, tío? Con esto son 4. No sé si hacer así. Y a las malas pues hago evo con la otra, si no le van a ver. Vale. Hostia, pues ha salido perfecto. Tiene una marioneta también. Va a dar aquí otra silva. Ataque de la marioneta. Tenemos cosillas, ¿eh? Voy a guardarme una evo para Orchi. Con la mano uva. ¿Es esto tu turno? Creo que vamos a... Voy a encontrar marioneta. Voy a robar esto, ¿no? Vamos a robar con esto. Esto me va a dar daño. Cuando yo quiera. No la estamos robando la Orchi. Yo creo que la silva esta la voy a jugar simplemente con emboscada. No, pero tenemos una mesa bastante buena. Como veis, esto es lo bueno. Tenemos una mesa muy buena. Vale, pues... ganamos, ¿vale? Contra mazos lentos, pues ser un mazo agro, robar, ha sido importante en esta partida. Bueno, pues... aquí tenéis este mazo agro de marioneta. De dimensional, con la Orchis. No hemos podido hacer ninguna partida en la de Imperial. Si no hubiese muerto, lo podría haber hecho.
se puede llegar a hacer 13 de daño. Si con la marioneta 3 la evolucionas, pegas dos veces de 5, te la matas, sale la otra pequeña y pegas de 3. 13 de la mano con una Evo está muy bien. Bueno, realmente son dos Evos, porque una Evo para Orchis y otra Evo para ese combo, ¿no? Está interesante. Es un mazo bastante potente. Lo que pasa es que también tiene el problema de los mazos agro, que te puedes quedar sin mano, el rival te responde todo y pierdes, ¿no? Tiene esa desventaja, pero es muy rápido. Pues si os ha gustado el vídeo, pues dale like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós.